Muy buenas noches, hermanos. Queremos saludarles en esta ocasión. Pocas veces sucede. Mire, estamos con mi esposa. Los dos somos líderes aprobados y queremos saludar a todos los líderes en todo el territorio nacional. Sabemos que hay representación de diferentes lugares. Incluso sabemos que está en la sala nuestro hermano Miguel. Está haciendo un esfuerzo por la diferencia horaria desde Chicago, desde los Estados Unidos, representante de Aguana Latinoamérica. Hermanos, es un gozo para nosotros, antes de que yo pueda compartir la palabra del Señor, mandarles un saludo, animarles por todo el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por llevar la palabra del Señor a los niños y niñas en Bolivia, cualquiera sea la situación. Esta pandemia no ha detenido a los clubes OANSA en Bolivia. Queremos ser un referente. OANSA sigue avanzando, sigue creciendo. OANSA debe seguir con la misión de alcanzar a la niñez y a la juventud. Queremos mandarles un saludo antes de empezar. Hermanos, es un gusto saludarlos después de haber visto unos videos emocionante compartir con ustedes y ver cómo el Señor está obrando pese al tiempo que estamos pasando por el tema de la pandemia. El Señor es el que hace y es su voluntad, su palabra la que va a seguir permaneciendo pase lo que pase por siempre. Entonces, le damos la gloria a él con mi esposo por todo lo que ustedes hacen como líderes, como obreros en la obra del Señor. Y pues reciban un abrazo enorme con todo el cariño. Que el Señor los bendiga muchísimo, mucho ánimo. Sabemos que también como el trabajo se lo hacemos al Señor, pues el enemigo no está tranquilo. Pero ante cualquier situación, queridos hermanos, sepan que el Señor es quien nos respalda cualquier trabajo que le hagamos para Él, para sus niños, en su obra. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza. Estoy segura que la iglesia o el lugar donde ustedes están siempre está orando por los obreros, por aquellos que trabajan para el Señor. Así que mucho ánimo, un abrazo y pues que el Señor esta noche pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Ahora sí, van a disculpar. Ya, yo doy gracias al Señor por mi esposa, porque muchas veces tiene que esperar que uno siga trabajando, enseñando y compartiendo. Esta noche tengo la oportunidad, el privilegio, una vez más, de poder compartir con ustedes, queridos hermanos, la palabra del Señor. Sabemos que el programa está ajustado para el día de hoy, así que quiero empezar a. Bueno, no, quiero empezar regalando algo, ¿no? Porque todo el mundo regala cosas y dije yo, ¿por qué yo no voy a regalar algo? Así que escuchen bien, sabemos que hay líderes conectados, yo he estado viendo, yo he estado ingresando todas las noches, hermanos. Todas las noches, no, no importa si predico, yo no predico, yo quiero estar, yo quería ver, he visto hermanos que estaban viendo la transmisión en familia, otros como iglesia. En este momento tenemos una iglesia en Guayaramerín, al norte de Bolivia, bien uniformados todos los líderes. Un aplauso para la iglesia en Guayaramerín, para los clubes OANSA en Guayaramerín, están con el uniforme de gala. Hermanos, no saben qué emoción. Hay otros hermanos, miren, que están con su mate. Si nos vamos a cada región, seguramente hay alguien comiendo charquecán, otro pollo frito, otro chivé, no sé. Pero yo voy a regalar algo esta noche. Yo voy a regalar un toma todo. Ya, lo único que tienes que hacer es vamos a activar el chat, por favor. Sí, está el chat. Ya. La primera persona que escriba la respuesta a la pregunta que yo voy a hacer en esta noche, la registramos y la primera persona se lleva un toma todo. Un toma todo de Chispacín, así muy bonito. Y yo me voy a encargar de hacer llegar esto a su región, a su iglesia, para que usted reciba este premio. Y seguramente usted ha estado atento a todas las enseñanzas que se han estado dando en estos días. Así que atentos. Lanzo la pregunta y la primera persona que escriba la respuesta en el chat, ¡pam! Se lleva un toma todo. ¿Ya? Y vamos a hacer llegar hasta su región. Muy bien, atentos. Esta es la pregunta. De todo lo que hemos estado enseñando estas noches, mencione, según
Primera Timoteo capítulo 4. Y ya le he dado una pista. Qué buena gente que soy. ¿Cuáles son las cosas en las que debemos ser ejemplo? Porque Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. No, tienes que anotarlos no por separado, todas juntas. A ver, veamos. Yo voy a leer el chat. Me encanta leer el chat. Oye, sí, quería pedir a las personas que están en controles, porque ahorita tengo yo un colapso de mensajes. Así que las personas que están en controles, ellos me van a decir, o ellos van a revisar el chat con más cuidado, ¿cuál es la primera persona que ha escrito la respuesta correcta? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Increíble. Muy bien, ustedes ya respondieron y vamos a ver la primera persona que haya mandado la respuesta correcta, pues se va a llevar un tomatodo. Y eso es porque estoy de buena gente esta noche. Muy bien. Vamos a esta noche a compartir la palabra del Señor. He preparado una serie que se llama Ocúpate. Este es un desafío para un mundo paralizado. En la primera intervención que tuve, revisamos 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 14. Esta noche quiero revisar con ustedes el versículo 15 y 16. El versículo 15 y 16 dice, ocúpate en estas cosas. Si ustedes recuerdan cuáles eran estas cosas, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si ustedes recuerdan la anterior enseñanza, pues hablamos de esto. Pablo dice, ocúpate en esto. Ahora, vuelve a repetir la palabra, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, esta noche queremos pedirte tu guía, tu dirección en el momento en el que vamos a interpretar y dar a conocer tu palabra, tu bendita palabra. Que sea ella la que nos anime, nos aliente, nos exhorte, Señor. Porque tu palabra es fuego, tu palabra es como una espada, tu palabra es como un martillo. Es un espejo en el que nos vemos reflejados. Esta noche permítenos crecer una vez más y que tu palabra edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar con esta parte. He rescatado cinco cosas de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 15 y 16. Ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas. Ahora, la pregunta es, ya sabemos en qué tenemos que ocuparnos. Hemos aprendido en qué tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo ocuparnos? Esta es una buena pregunta. En estas cosas que ya hemos mencionado, sin descuidar otras. Pablo quería que Timoteo se entregara al servicio del Señor. Mire, por ejemplo, 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir, debería estar absorto en el servicio de Cristo. Pero esto es para aquellos que tienen todo el tiempo para el servicio del Señor. Sin embargo, los líderes de ONCE no cuentan con un salario. El ministerio no es algo en lo que debemos buscar nuestra gloria. Muchos líderes de ONCE al mismo tiempo son padres de familia, muchos estudiantes, muchos tienen trabajos seculares. Entonces, esta es la pregunta. Si un líder separa tiempo para la lectura, para la exhortación, para la enseñanza de los niños, ¿no debe descuidar otras cosas? ¿Cuáles cosas? Cosas como los deberes en su hogar. Hermanos, es mi obligación poder esta noche reflexionar con ustedes. Nuestro primer ministerio tiene que ser en nuestras familias. Y si tú, líder de ONCE, no estás casado, pues tu respeto a tus papás, lo que tú debes hacer en casa, tus quehaceres, son primordiales. Ahora, si tú estás casado, déjame decirte, tu pareja debe ser una prioridad. Tus hijos. Ustedes no saben cuántos niños crecen a la sombra del liderazgo de sus papás, pero una sombra que los ha dejado fríos. Muchos niños
crecen bajo las alas y bajo la mirada, bajo la lupa de ser el hijo del pastor, el hijo del misionero, el hijo del líder. Y muchas veces por estar metidos en tanta actividad, descuidamos muchas veces la crianza, la educación de ellos. Sin mencionar que ya hay un ojo de todos sobre ellos. No debes descuidar tus estudios. Si alguno de ustedes está todavía en la universidad o muchos de ustedes ya han salido profesionales, estudien, hermanos, para que con su profesión ustedes puedan ser de mayor, de mejor apoyo. Más adelante voy a hablar de esto. De mejor apoyo para el ministerio. Usted no sabe cuánta bendición es una persona que tiene el don, tiene el llamado, trabaja con niños, pero aparte de eso, estudió. Tiene herramientas que pueden servir en el ministerio. No descuiden sus estudios. Y no estoy hablando que estudie siempre el área de educación. En el ministerio se necesitan psicólogos, abogados, gente de marketing y publicidad, ingenieros de sistema, médicos, dentistas. Usted no sabe las cosas maravillosas que se pueden diseñar, pero necesitamos gente, líderes, que no descuiden sus estudios, no descuiden su hogar, no descuiden sus deberes en casa. Necesitamos líderes que no descuiden su trabajo. No, hay muchos líderes que trabajan secularmente. No descuide su trabajo. Sabemos que muchos líderes tienen que hacer un esfuerzo para cumplir con sus horarios de trabajo y también preparar el material para el club, también prepararse para lo que usted va a entregar a los niños cada fin de semana. No sobrecargar nuestros límites, incluso económicos. El Señor no va a hacer faltar. Y yo escuchaba en estos días, es verdad, muchos líderes tocan sus bolsillos para que el ministerio se siga desarrollando. Y yo comparto eso. Pero también tenemos que ser buenos administradores. Que Dios bendiga a aquellas iglesias que tienen un presupuesto para el ministerio. Pero muchas iglesias no, hermanos. Muchas iglesias son los líderes los que tienen que ver la forma de poder tener material, de poder tener los premios, de poder llegar a niños que no tienen recursos, y cómo les damos el manual, cómo obtener la polera y los premios. Hermanos, el esfuerzo es grande. Ocúpate en estas cosas, no descuides otras. Dice Pablo, en segundo lugar, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El líder de OANSA debe crecer, crece y debe crecer. Cada año los hermanos de tu iglesia deben observar tu crecimiento. ¿En qué? En el trato a los hermanos. La Biblia dice en Mateo 7, de la misma forma que quieren que las personas los hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. En pocas palabras, de la forma que quieres que te trate, trata a los demás. En la responsabilidad. Sabía que Jesús en Mateo 26 tenía esa lucha, muchos teólogos dicen, estaba angustiado, estaba deprimido. Él dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Aquí viene la responsabilidad. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esto es responsabilidad. Debemos crecer y deben ver nuestro crecimiento en el amor. Porque la gente no va a identificarnos por una taza, por un souvenir, por una polera. La gente va a identificarnos como creyentes si tenemos amor los unos por los otros. Eso dice Juan 13:35. Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos para con los otros. Ame a los niños, ame a los hermanos de su iglesia. Los hermanos de su iglesia no tienen que ver el club OANSA como una isla flotando paralelamente a la iglesia, no. Los clubes OANSA son un ministerio de apoyo a la iglesia local. Si un líder de OANSA invierte todo su potencial, todo su esfuerzo, todo su cariño en el ministerio, pero descuida el amor con los otros miembros de la iglesia, no está haciendo que ese aprovechamiento sea manifiesto a todos. Deben ver nuestro crecimiento en la fe. Ya lo compartió el pastor José Luis en estos días. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. De las dos cosas que los discípulos le pidieron a Jesús en los 3 años y un poco más de ministerio que tuvo con ellos, uno, en Lucas capítulo 11, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar.
Y la segunda cosa que le piden, porque esto es extraño, ¿no? Uno, cualquiera pediría, enséñanos a multiplicar los panes y los peces, no sé, enséñanos a caminar sobre el mar, así nos ahorramos algunos pesos en el barco. No, ellos dijeron, segunda cosa, auméntanos la fe. La fe. Usted sabía que muchos clubes han cerrado, muchos líderes empiezan a frustrarse porque no puedes reunir a tus niños, porque crees o tu fe empieza a tambalear como que el Señor no está haciendo nada. Hermanos, algo que tengo que dejar en claro es que a pesar de esta pandemia, de las cuarentenas y de las cosas que vengan, Dios no ha perdido un ápice de su poder, no ha negociado ni un milímetro de su deidad. Dios sigue siendo Dios. El problema somos nosotros si seguimos creyendo en ese Dios. A veces parece que quisiéramos ver que el mar se abre en dos, cuando simplemente el hecho de que cada uno de nosotros despierte cada día y pueda respirar, es un milagro, hermanos. Esa es la forma en la que debemos enfocar la fe. La gente tiene que ver en nosotros que crecemos en la oración. Oremos por nuestros niños. Hace rato orábamos, la hermana Carlita representaba a Bolivia en esta oración por los niños en Latinoamérica. Ese tipo de oraciones, no por tu pollo de 30 segundos que le mandas un WhatsApp a Dios, no, esas oraciones como Mateo 6:6, donde tú te metes en tu habitación, eso dice literalmente, cierras la puerta y hablas con tu padre que está en lo secreto. ¿Cuándo es la última vez que te has metido a tu habitación, has cerrado la puerta y has orado por los niños de tu iglesia, has orado por tu iglesia, has orado por tus líderes? ¿Cuándo es la última vez que te has encerrado y has estado en intimidad con el Señor? ¿Cómo quieres que la gente vea lo que Juan se está haciendo si no ven tu crecimiento en estas áreas? Si no crecemos, hermanos, caemos. Pablo, en tercer lugar, dice, ten cuidado de ti mismo. Usted sabía que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Una de las cosas que, de lo cual Pablo quiere que Timoteo sea cauto es de él mismo. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos la piedra en el ministerio. Ten cuidado de ti mismo, ¿en qué? De tu vida. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te estás proyectando? ¿Tienes un sentido? Mañana justamente voy a dar un taller para jóvenes, enseñándoles un poquito a armar un proyecto de vida. ¿Usted sabía que por esta pandemia mucha gente ha dejado de planificar por la incertidumbre? La gente piensa que cualquier rato esto es el fin del mundo, entonces ya para qué esforzarme, para qué seguir avanzando en la vida. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Hacia dónde estás yendo? Tu vida. Ten cuidado de ti mismo, de tu corazón. ¿Con quién pasarás el resto de tu vida? Hay muchos líderes jóvenes. Amén. Y yo digo gracias porque muchos de los que son solteros pues le dedican mucho más tiempo, recursos en el ministerio. Uno cuando está soltero pues en vez de gastar 2 entradas para el cine pues puedes invertir en otras cosas en el ministerio. Pero eso no quiere decir que no pienses en la segunda decisión más importante de tu vida. La primera es dónde pasará la eternidad. La segunda es con quién pasarás el resto de tu vida. Oye, tal vez la persona está aquí en el cielo, no lo sabemos. ¿Pero has pensado en esto seriamente? Y cuidado, de aquí algunos años me digan, pastor, yo conocí a mi esposo en el cielo que usted predicó. No sé. ¿Has pensado? ¿Sabías que hoy en día hay muchos jóvenes que le tienen miedo al matrimonio? No le tengan miedo al matrimonio, hermanos, ni a la suegra. No le tengan miedo. Uno tiene que ver esto como etapas en la vida, pero hay momentos donde la gente no está pensando en esto. ¿Has estado pensando en esto seriamente? ¿Has pensado en tu propósito? Porque si no encuentras el propósito por el cual Dios te creó, los dones y talentos que Él te dio y dónde utilizarlos, vas a estar vagando de ministerio en ministerio o posiblemente de iglesia en iglesia. Tú sabías que hay mucha gente que porque no encontró propósito sigue vagando de lugar en lugar buscando la iglesia perfecta, el ministerio perfecto.
Eso es porque no sabes, no has entendido, no has descubierto el propósito de Dios para tu vida. Ten cuidado de tus costumbres. Revisa qué traes del pasado. Recuerda que cada uno de nosotros venimos de un contexto que muchas veces no es un contexto que agradaba al Señor. Ten cuidado de ti mismo. Porque hay gente, por ejemplo, que vive amargada o que tiene rencor en su vida. Y con ese rencor, con esa amargura es líder de avance. ¿Usted sabía eso? Y lleva amargura y rencor a los niños. Porque tú no solamente enseñas un versículo, no solamente tomas secciones. Tú compartes tu vida. Entonces, si tu vida tiene resentimiento, amargura, ¿qué crees? Vas a enseñar eso también a los niños. Porque de la abundancia del corazón, dice Lucas 6:45, habla la boca. Revisa qué traes del pasado. Ten cuidado de ti mismo, de tu carácter. ¿Tú sabías que uno de los problemas que a veces tenemos en el ministerio es que no sabemos manejar el carácter? Oye, por si acaso, nuestro carácter debe ser sujeto y modelado a la imagen de Cristo. Tú puedes ser una persona autoritaria, renegona, que no te gusta que te abracen, que no te gusta hacer chistes, todo lo que tú quieras. Tú me dices, así soy, pastor, a mí no me gusta que me toquen y ¡pum! Bueno, ese eres tú. Pero cuando Cristo impacta la vida de una persona, la moldea. Y tu vida tiene que ser moldeada a la imagen de Jesucristo. Esto es muy importante. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, según 1 Timoteo 1:7, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es el que está sujeto al Espíritu Santo y es tu carácter el que se moldea. Ese carácter se evidencia en ese fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter que se debe desarrollar. Y no se desarrolla de la noche a la mañana. Nadie te está diciendo que tienes que tener las 9 características de la noche a la mañana. No, esto es un proceso. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estoy persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo, revisa cómo está tu carácter, tu cuerpo. Tú sabías, 1 Corintios capítulo 6, Pablo nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Hermanos, es muy importante que nosotros demos ejemplo en todo sentido, que tengamos cuidado no solamente del área espiritual, emocional, sino de la parte física también. Yo sé que estos no son temas que muchas veces se hablan en las iglesias, pero nosotros deberíamos enseñar no solamente conducta bíblica de carácter y de emociones, sino también la Biblia nos da pautas de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo ejercitarnos. Ahora, el fanatismo de endiosar al cuerpo, yo no estoy diciendo que te vayas al gimnasio y te vuelvas, no sé, Superman, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que es importante cuidar lo que el Señor nos ha prestado, porque este cuerpo es prestado. Yo sé que cuando yo deje este mundo, este cuerpo físico se quedará. Pero el Señor me lo prestó, yo no puedo descuidar esto. Tú sabías que hay gente que dice, no, pero pastor sin panza no inspira confianza. Pero no, esto no debe ser un motivo como para que todos engordemos, ¿verdad? Cuidemos, hermanos, lo que el Señor nos ha prestado, este cuerpo es prestado. Muchas de las personas que han estado expuestas en este tiempo de pandemia, pues por la alimentación que han tenido, han sido resistentes al virus, hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Hay estudios que dicen que si una persona ha estado por más de un año expuesto y no se contagió, es que su cuerpo ha generado las defensas necesarias. Y esto mucho tiene que ver con la alimentación. Hermanos, cuidemos. Ten cuidado de ti mismo. Pablo ya había escrito, no andéis como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. En cuarto lugar, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
La sana doctrina, hermanos, requiere una buena preparación y cuidado para que la palabra de Dios no sea diluida, no sea mal utilizada. Ya Pablo había escrito a la iglesia en Galacia la carta donde les explica y les dice: me sorprende que tan pronto se hayan dejado convencer. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Y algo que tiene OANS, hermanos, es que es muy cuidadoso de enseñar la palabra de Dios desde todo punto de vista con la más clara y sólida enseñanza doctrinal. Sana, clara. Segunda Timoteo 4, del 2 al 5, nos habla de enseñar todo el consejo de Dios. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, es tan importante enseñar la palabra de Dios desde todos los de todas las referencias que nosotros podamos utilizar. Esto es doctrina, esto es sana doctrina. Porque cuando alguien nos dice, ¿qué versículo me puede decir sobre pecado? Tenemos por lo menos 15, 20 de memoria, porque somos oancistas. Salvación, tenemos 30, 40 versículos que nos hablan de salvación. Porque esto es sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo dice, en quinto lugar, persiste en ello, persevera en estas cosas, sé fiel hasta el fin. Hermanos, ¿cuántos hermanos jóvenes, escúchenme bien los líderes que son jóvenes, cuántos hermanos jóvenes empiezan en este ministerio tan noble, con entusiasmo, pero después se desaniman? Sabía que al principio del año, en las jornadas de capacitación que tenemos para nuevos líderes, todo eso, hay muchos líderes, muchos jóvenes que se inscriben, muchos quieren ser capacitados, pero pasan 3-6 meses y se desaniman, no perseveran, no persisten. Escúchenme, si tú, este es tu primer gelo, yo estoy seguro que de alguno de ustedes es su primer gelo. Si este es tu primer gelo, no te desanimes, persiste. En todo lo que te hemos enseñado en estos días, persiste. Algunos son vencidos por pasiones juveniles. Ya Pablo había escrito a Timoteo, le dice, huye de estas pasiones juveniles. Algunos se desaniman porque los hermanos tienen en poco su juventud. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 4:12. Pablo empieza justamente diciendo que ninguno piense que porque eres joven eres poca cosa. Ninguno tenga en poco tu juventud. Muchos se desaniman porque, ay, pastor, yo tengo una idea en mi iglesia, pero nadie me tira bola. Yo tengo una idea para el club, pero nadie me escucha. No te desanimes, persevera. Algunos quieren inventar algo nuevo, pero descuidan la esencia del evangelio. Hay algunos que quisieran hacer un gran show, pero descuidar lo más importante. Hermanos, podemos poner luces, pantallas, lo que usted quiera, pero si eso va a ser más importante que enseñar la palabra del Señor, habremos desviado el corazón del ministerio. No estoy en contra de que hagamos cosas nuevas. Por ejemplo, un gelo virtual. Estamos en un segundo año que se está trabajando en un gelo virtual. Pero no queremos descuidar lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Ha escuchado cuántos versículos han dado los niños en estos días en los videos? ¿Cuántas alabanzas? ¿Cuántos testimonios? ¿Cuánta palabra se ha enseñado? Eso es porque eso es más importante que poner luces y pantallas. No estoy diciendo que eso sea negativo, pero no es nuestro enfoque, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es alcanzar a la niñez y a la juventud con el evangelio. Persiste. ¿Por qué? Porque esto, dice Pablo, evidencia tu salvación. Esto es para que otros niños y niñas se beneficien de este ministerio. Porque cuando tú haces las cosas bien, cuando tú tienes cuidado de ti mismo, cuando tú persistes en la lectura, la exhortación y la enseñanza, alguien está siguiendo tus pasos. No saben cuánto gozo tengo en mi corazón de que en la sala hay muchos de los líderes a quienes me han formado a mí. Por su ejemplo, por su dedicación, y siguen en el ministerio. Persiste en esto.
Para terminar, hermanos, los obstáculos son muchos, hermanos. El sacrificio es mayor porque vivimos en un mundo paralizado por el temor de una enfermedad. Pero el trabajo sigue siendo el mismo, hermanos. Alcanzar a la niñez y a la juventud con el evangelio de Jesucristo. Entrenarles para que les sirvan. ¿Qué hacemos cuando todo parece estar en contra? Ocúpate. Ocúpate. Ocúpate en seguir predicando la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dios es fiel, hermanos. Requiere que sus siervos sean fieles. Ese es el mejor ejemplo. Tengo el privilegio de terminar este tiempo de enseñanzas en el Helo 2021 haciéndote recuerdo de todo lo que has escuchado en estos días. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por imposición de las manos del presbiterio. Desde la niñez, ocúpate en esto, persiste en estas cosas, para que tu testimonio sea manifiesto a todos los demás. El Señor va a bendecir, hermanos, y esa es nuestra oración. Que el Señor bendiga cada club, cada ministerio en todo Bolivia. Pero tú tienes que ocuparte. Tú tienes que ocuparte en lo que el Señor te ha dado, porque te ha dado una gran responsabilidad. Cuando tienes niños a quienes tú puedes mostrarles el amor de Cristo, porque ni sus papás a veces se lo muestran, porque en el colegio van a recibir una información distorsionada, porque la televisión, las películas, la música le está diciendo cosas distorsionadas, tú eres su ejemplo. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate. Vamos a orar. Señor, esta noche queremos agradecerte el enorme privilegio que tenemos de participar de esta jornada de entrenamiento para líderes de avance. Señor, oro por cada líder en todo Bolivia que, Señor, en algún momento hizo un compromiso contigo. Y hasta hoy en día sigue, a pesar de pandemias, cuarentenas, restricciones, no han bajado los brazos, han buscado la forma de poder continuar con el trabajo que hacemos con niños en todo Bolivia. Señor, te pedimos por aquellos líderes que están desanimados, frustrados, aquellos líderes, Señor, que no tienen las condiciones tal vez para continuar o los recursos, Señor. Sé fiel. Tú eres proveedor, Señor. Te pedimos por ellos que puedan volver, que las iglesias entiendan cuán necesario es, Señor, que OANSA se abra en sus iglesias, Señor. Una nueva generación de líderes se está levantando, Señor, y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la formación de esos líderes. Señor, queremos ocuparnos en tus cosas. Que tú bendigas a cada líder en Bolivia, tus familias, tu economía, Señor. Oro porque sus iglesias, sus pastores entiendan la capacidad y la proyección de este ministerio. Que se abran las puertas, Señor, para que OANSA siga llegando a más iglesias, a más ciudades, y que podamos ser más clubes, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias por estos hermosos días de entrenamiento. Señor, nos vamos confiados en que tú eres fiel, seguirás siendo fiel, y que yo tengo que ocuparme, tengo que ser ese ejemplo para la niñez y para la juventud. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Y amén. Bueno, para mí ha sido un enorme privilegio haber estado con ustedes estos días en las jornadas de entrenamiento para líderes de OANSA. Tengo unos minutos más, pues, porque yo soy parte de la directiva nacional de clubes OANSA y yo necesito, hermanos, que ustedes nos regalen un pequeño tiempo, que ya lo hemos coordinado con la programación de todo esto, para presentarles. Es importante que los líderes en Bolivia sepan lo que estamos haciendo. Lo que voy a mostrar en este momento es un pequeño informe de lo que se ha estado haciendo en estos 6 meses. Este informe que se va a presentar a nombre de la directiva nacional, yo estoy seguro que hay miembros de la directiva en este momento conectados junto conmigo, y hay equipos ministeriales también conectados en esta noche. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos. Tal vez usted está pensando, uy, Chenoanza, no nos tira mucha bola. Y tal vez estás pensando que lo que tú estás haciendo con tu pequeño grupo de niños, a nadie le importa. No, no es así. OANSA está trabajando. Y yo quiero mostrar esta noche, si me lo permiten un momento, un pequeño informe de actividades de lo que está haciendo OANSA en Bolivia. Entonces, este informe de actividades, ahora sí. Hermanos, voy a presentarles entonces qué es lo que está haciendo OANSA en Bolivia. Esta es nuestra organización para el año 2021. Tenemos un equipo que es la Directiva Nacional de Clubes OANSA. Somos 6 hermanos miembros de la directiva. Aquí se los presento. Son de diferentes lugares. Hay gente que es de Sucre, hay hermanos de Camiri, hay representación y queremos que haya mayor representación de otros lugares en Bolivia. Yo tengo el privilegio de presidir esta directiva nacional. Soy el presidente de la directiva nacional por la gestión 2021 y 2022. Según el estatuto, hay una posibilidad de ampliar 2 años más una gestión, pero por el momento nosotros somos una directiva nacional por 2 años. Aparte de eso, dentro de nuestra organización tenemos a los misioneros de OANSA. Ustedes conocen a nuestro hermano Abraham, a nuestro pastor Abel, a su esposa, la hermana Teresa, misioneros de OANSA. Hermanos, yo necesito que ustedes piensen sinceramente si hay alguien que va a cumplir los requisitos, porque más adelante, créanme, vamos a empezar a darlos. Pero si alguien quiere y dice, yo quisiera capacitarme para ser misionero, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, aquí tenemos a nuestros misioneros, están en la sala, ustedes tienen su contacto, y al final de todo esto, ustedes van a tener nuestros contactos. Por favor, nosotros queremos seguir entrenando. Qué lindo sería tener un nuevo misionero, una nueva misionera para OANSA en Bolivia. Escuchen, aparte, dentro de nuestra organización tenemos la administración, la parte financiera de clubes OANSA en Bolivia se maneja, está a cargo de nuestro hermano Rurik Montaño, y también en la oficina está nuestro hermano Marcelo Quiroga. Cuando usted hace un pedido, ¿verdad? Usted seguramente ha hablado con él. Él también, o ellos se encargan también de monitorear lo que es la página en el Facebook para clubes OANSA en Bolivia. Estamos tratando de que haya una sola página donde se centralice todo. Y estamos proyectando también que OANSA tenga un canal oficial en YouTube, Instagram, y podamos trabajar un poco más las redes sociales. Yo estoy seguro de que ustedes entienden la importancia de las redes sociales y cómo podemos manejarlas. Esa es nuestra organización. Este año hemos empezado nuestras actividades. OANSA Bolivia inició actividades en esta gestión de forma virtual debido a la situación sanitaria, ¿no?, del COVID-19. Igual tuvimos entrenamiento de nuevos líderes de forma virtual, seguramente muchos de ustedes participaron. Tuvimos inscripciones de clubes nuevos, inauguraciones de diferentes clubes en Bolivia. Algunos han inaugurado de forma semipresencial con barbijos, otros de forma virtual. Hemos iniciado este año, hermanos, con tropiezos, sí, tal vez con intentando cosas nuevas, pero se inició actividades. No solamente eso, sino que tenemos días especiales en OANSA Bolivia. OANSA Bolivia realiza actividades para fechas importantes del calendario nacional. Quiere decir que, por ejemplo, nos acordamos del Día del Niño. Muchos clubes han hecho algo por el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre.
Pero aparte de eso, hay días especiales en OANSA que tienen que ver con el calendario de OANSA a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, tenemos el Día Internacional de OANSA, ¿sí? Tenemos también el Día del Juvenil, que muchas iglesias, muchos clubes hicieron una actividad de forma presencial, otros virtual, algunos una cena de gala. Y, hermanos, hemos estado cumpliendo con las actividades que demanda nuestro calendario anual. En el apoyo ministerial, nosotros como ANSA Bolivia apoyamos a los clubes del país. ¿Cómo? Haciendo talleres virtuales para líderes. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz se ha elaborado un plan de 5 talleres, que ya nos falta este mes más por completar esta serie de talleres, pero vamos a empezar una nueva serie después. Hemos estado dando talleres sobre disciplina, sobre emociones. Mire, talleres que les sirven a los líderes. Entonces, hemos visto que esto es una forma de seguir capacitando líderes. También estamos en la coordinación con equipos ministeriales. Hay una gran necesidad de que nosotros tengamos equipos ministeriales en cada departamento. En este momento tenemos equipos ministeriales en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Qué lindo sería que más adelante tengamos un equipo ministerial en Sucre, en Oruro, en Potosí, en Guayaramerín. Sabemos que hay en el norte también, tenemos equipo ministerial. Hermanos, necesitamos ir coordinando mejor, estableciendo equipos ministeriales. Si tú quieres ser parte de un equipo ministerial, ponte en contacto una vez más con la oficina central, con los misioneros. Ellos te van a orientar. También estamos dando apoyo ministerial en la atención a los pastores de las iglesias. Nuestro misionero Abel Quiroga es el encargado de desarrollar un programa de asistencia a los pastores. Porque la queja de muchos es que mi pastor no sabe lo que es OANSA, no entiende lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer como OANSA a través del misionero Abel es llegar a los, pastorear el corazón de los pastores. Enseñarles, mostrarles lo que es el Club OANSA y los beneficios. Quisiéramos tener de aliados a los pastores de las iglesias y no que sean solamente los líderes en un ministerio aislado, no. Queremos llegar a los pastores, asistirlos. También tenemos capacitaciones especiales, por ejemplo, para líderes de chispas, de ositos. Hemos tenido un encuentro de ositos y chispas en Santa Cruz. Entonces, damos este apoyo ministerial. En estos 6 meses también hemos estado trabajando en nuestras relaciones. OANSA Bolivia busca estar en contacto con iglesias, con denominaciones y organizaciones de apoyo, pronunciándonos en sus actividades. Tenemos buenas relaciones con todas las denominaciones. Queremos tener contacto con ellos. Ya lo dijo el pastor José Luis, estamos a puertas de poder establecer convenios, por ejemplo, con algunas denominaciones como la Unión Cristiana Evangélica y otras denominaciones. Queremos, y OANSA se pronuncia cuando fallece un pastor, un hermano, queremos que OANSA también sea parte de pronunciarse en estas actividades. Internamente también, hermanos, estamos en constante comunicación a través de visitas, reuniones en Zoom. Por ejemplo, la Directiva Nacional de Clubes OANSA nos reunimos por lo menos 3 veces al mes, hermanos. Ahorita van a entender por qué lo hacemos. Y también estoy tratando de estar en coordinación con misioneros, conociendo a los equipos ministeriales. He tenido en estos meses, en estos 6 meses de gestión, el privilegio de poder contactarme con líderes de Camiri, de Culpina, de La Paz, de Guayaramerín. Hermanos, queremos seguir conociendo a los líderes, llegar. Si hay necesidad de que podamos asistirlos, por favor, pronúnciense. Aparte de eso, ¿cómo estamos actualmente en OANSA Bolivia? La obra en OANSA Bolivia continúa a pesar de la situación de salud política social. ¿Qué estamos haciendo? Estamos elaborando un estatuto de acuerdo a la nueva ley. OANSA tiene una personería jurídica. OANSA tiene un estatuto, pero ha salido una nueva ley en nuestro país, la ley 1161, y tenemos que adecuar nuestro estatuto a esta nueva ley. Estamos muy agradecidos porque hay gente, hay abogados. Tenemos a nuestra hermana Tatiana en la ciudad de Cochabamba y a su esposo Fernando, que ellos ad honorem y de todo corazón nos están ayudando en la elaboración de un estatuto de acuerdo a la nueva ley para que OANSA cumpla con todo lo que el Estado plurinacional demanda para las organizaciones religiosas. Estamos trabajando en eso, por eso nos reunimos cada fin de semana. Estamos asistiendo permanentemente a los clubes de forma virtual, presencial.
Estamos apoyando a pastores y líderes en todo el país. Estamos desarrollando el ministerio de forma virtual y presencial según las regiones y normativas que hay en cada departamento. Nuestra proyección para estos siguientes 6 meses, hermanos. Lo primero es que queremos ver el desarrollo y la evaluación de este gelo. ¿Sí? Queremos que los gelos mejoren cada año. Recuerden que ya falta poquito, no le voy a tomar examen, pero queremos llegar al 50 aniversario de Clubes Soanza con el doble, el triple de líderes de lo que hemos tenido en este gelo. Queremos terminar la revisión y conformación del estatuto de Clubes Soanza en Bolivia de acuerdo a la nueva ley, continuar con el apoyo ministerial en todo el país a través de talleres, cursos, actividades, según nuestro calendario anual. Queremos elaborar un plan operativo funcional para esta directiva y fortalecer nuestra organización en estructura. Escúcheme bien, líderes de todo Bolivia. Estamos haciendo un llamado para aquellos líderes que tienen el deseo realmente de servir de mejor manera OANSA. Si alguien sabe de marketing, de publicidad, de manejo de redes, de manejo, edición de videos, si alguien tiene estudios en psicología, psicopedagogía, hermanos, por favor, comuníquense. Quisiéramos tener más adelante un equipo multidisciplinario que sea de apoyo. Sabía que necesitamos abogados, necesitamos muchas cosas para que OANSA sea más fortalecida en Bolivia. Queremos tener un video promocional, o sea, que OANSA se conozca fuera de los límites de nuestro país. Por eso es que tenemos el contacto con Miguel, con Aguana Latinoamérica, porque sabemos de la importancia que es que Bolivia se manifieste y que muestre lo que estamos haciendo en el territorio nacional. Queremos mantener y mejorar las relaciones con nuestros afines. Para terminar, hermanos, estos son nuestros motivos de oración. Por fortaleza y ánimo en la coordinación y organización de la obra en Bolivia. Oren por la salud de cada líder, de cada avancista en Bolivia, de nuestros misioneros. Oren por sabiduría en las decisiones que debemos tomar por el bien del ministerio. Oren por provisión económica, hermanos. Oren por sustento espiritual y emocional para OANSA en Bolivia. Como dijo Pablo, hermanos, oren por nosotros. Queremos hacer lo mejor para el ministerio. Y ustedes son parte de lo que OANSA está haciendo en Bolivia y que ahora, hermanos, queremos que se conozca fuera de Bolivia también. Porque OANSA está trabajando. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Es por eso que es nuestras oraciones por cada uno de ustedes que continúen en la obra, firmes, constantes. Amén. Gracias por este espacio que nos han dado. Gracias a los miembros de la directiva que están conmigo, creo que acá. Por el tiempo no vamos a activar micrófonos de tanta gente. Yo sé que hay mucha gente que quisiera hacer preguntas y todo eso. Pero al finalizar vamos a poner nuestros contactos también en el chat, porque hay mucha gente que nos dice, pastor, ¿cómo podemos hacer para que usted nos dé una enseñanza? Recuerden, yo he hecho un compromiso con OANSA. Cualquier lugar en Bolivia donde se necesite que yo pueda asistir como pastor, como parte de la directiva, dando una enseñanza, una palabra de ánimo, lo voy a hacer. Y la gente que me conoce sabe que estoy yendo a diferentes lugares de Bolivia, gracias a Dios, por invitación de algunas iglesias. Pero donde yo vaya, hermanos, yo voy a llevar OANSA. Esta tarde, mire, escúcheme, esta tarde me llamó un pastor de Oruro y me dijo, pastor, me interesa OANSA. Queremos tener OANSA en nuestra iglesia. Dije, hermanos, no saben qué bendición. Hace poco recibíamos el Club 422, la inscripción del Club 422, del último que yo supe según el informe de administración. Sigamos creciendo. Sigamos ocupándonos y siendo ejemplos. Que el Señor les bendiga. Continuemos con el programa, hermanos.